Silvano me va a explicar un poco qué es esta reunión de tanta gente. Bueno, acá nosotras remamos todas en disciplinas diferentes. Sí. Laura es remera, Sabrina es palista, o sea, rema en kayak de canotaje. Chiche rema en canoa hawaiana como yo. Mamu es... Timoneo 8 de hombres. Los tiene ahí. Con los hombres. Sí. Ah, ¿te toca los hombres, eh? Con los hombres, sí. Y Maggie también palista de canotaje. Perfecto. Entonces se me ocurrió que siempre con esta tirantez entre el remo y el canotaje, de poder fusionar todas las disciplinas del agua para remar en nuestra embarcación, pudiendo difundir la causa que está llevando adelante Laura. Claro, que lo hicimos aquí. Limpiar el río Reconquista. Limpiamos la Reconquista. ¿Cómo es la historia de limpiar el Reconquista? Pasamos el video. Pasamos el spot y tenía que ir Macanito a dar. Ah, es verdad, no vino nunca. ¿Y qué va a ir si...? Vení, Macanito, vení. Te estoy esperando yo. No tenés micrófono seguramente. No. Pero, no. Lo vamos a manejar por gesto. Tenía que ir y no fue. Sí. Es me acuerdo que me hiciste la nota en Puerto Madero y dijiste, vamos a hacer una nota, salimos a remar. Sí. ¿Arrugaste? Y nunca fuiste. No, por eso vino hoy. Ah. Pero acá no hay paga, no hay canón, nada. Bueno, ¿cómo es la historia del Reconquista? Está complicado para ustedes. Sí, digamos, la pista nacional de remo es como el último tramo del Reconquista. El Reconquista tiene una extensión más o menos de 82, 86 kilómetros. Pasa por 18 municipios, que muchos de los cuales no tienen redes cloacales, tiran todo ahí, hay muchas industrias, tiran todo ahí. Basura flotante, la gente tira heladeras. ¿Heladeras? Sí. Autos, hay de todo. La misma reacción que tienen todos. Animales. Personas. Hemos visto un par de muertos. ¿En serio? Sí. Mira, ustedes están entrenando. Digamos, yendo estamos a la pista, viendo la colaboración de los demás deportistas, lo difícil que se le puede hacer a cada uno de ellos. La idea fue genial, ¿eh? Es muy gráfico, digamos, vos lo ves y entendés. Yo cuando lo veía, el primero que grabamos fue Germán Charaviglio con la garrocha. Es imposible, digamos, no lo puedes hacer. Y después decía, pará, yo entreno, sí, digamos. Hay días, ahora después de esta lluvia tan intensa, es imposible. La pista se, digamos, tiene unas barreras de contención que están sobrepasadas de basura y esos, digamos, entrenamos ahí. Aunque no, parece como medio actuado, armado, esas imágenes... No, bueno, pero acaban de decir que encontraron hasta cadáveres, o sea que ya no. Nadie piensa que es una exageración lo que están contando, ¿no? Si encontrar cadáveres en el lugar de entrenamiento. Digamos, no solamente lograr... Esa es la pista de remo. Y la idea era... Esto es real. Que le choca al chico, que se manda una puteada, si lo ves, era real. Tipo, se lo chocó y se salpicó con toda esa agua. Y la idea era, bueno, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Qué manera, justo después de los Juegos Olímpicos, la gente seguía muy enganchada con el deporte? Hagamos algo. Bueno, el spot, la verdad que los deportistas son muy buena onda. Estuvieron bien, ¿no? Sí. Los trajimos a un lugar feo, ¿no? Es que ahora, hay una parte de responsabilidad, supongo, de la municipalidad o de la provincia de Buenos Aires, o no sé exactamente de quién. Y otra responsabilidad que es la que tenemos nosotros, digo los ciudadanos, ¿no? Porque está bien, tienen que limpiar, tiene que haber tachos de basura. Pero digo, yo sé perfectamente que si tiro una heladera al río está mal, ¿no? Eso lo sabemos, no hace falta explicárselo a nadie. Pasa que hay un tema que la gente cree que lo que tira al río desaparece. Claro, yo lo tiro acá y no lo veo, se lo lleva a la corriente. Lo mismo lo que tiras en la calle. Sí, claro, es igual. Cualquiera tira un papel en la calle. ¿Y cómo es el objetivo? ¿Cómo limpiamos el Reconquista? Bueno, la idea era, digamos, generar esto, que se hable, que se ponga... Debate. La gente que tiene, hay comisiones hechas ya que están trabajando y nos dijo... Hubo muchos políticos que medio que no le gustó porque se expuso un problema que quizá estaba medio tapado. Claro. Y la gente del Comirrec, entre otros, que están trabajando, es una comisión que trabaja limpiando el Reconquista, dijo, nos vino bárbaro porque hicieron visible este problema. Entonces, digamos, ya no nos podemos lavar más la mano, hay que hacer algo. Ayer tuve una reunión para que se mande un proyecto, un decreto y se declare de interés provincial y la provincia empiece a actuar. Y hubo respuesta, el ministro Bergman también vino al lanzamiento, nos llamó ayer para reunirnos, digamos, se fue generando. Se movió. Ahí movía. Sí. Las veo a todas vestidas de negro, un poco también que el negro adelgaza, ¿no? Pero me imagino que tiene que ver con... No, son hermosas todas. ¿Cómo salir de esto? Son hermosas las Perdón. ¿Cómo? Alguien que viene de camisa rosada. Toma. ¡Ah, bueno! Faltó decir, No, pero digo, me imagino... ¿Y por qué no te pones una negra? Hablando en serio, me imagino que tiene que ver con el día, ¿no? Sí. No sé si... Sí, es una adhesión. Claro, es una adhesión, no sé si estuviste... Sumamos. Bueno, hoy ya había que nos estamos sumando. Claro, había muchísima gente, muchísima gente a pesar de la lluvia, muchísimas mujeres. Pasa que es un tema medio, digamos,
En el deporte también, hay que abrirse el camino del deporte, digamos. Sí. No ¿siendo mujer? Sí, totalmente. ¿Por qué? A ver. Porque bueno, para no. vos estás entre 8 varones. Yo estoy entre 8 varones. ¿Y cómo te tratan? Es difícil, muy difícil. Sí, muy difícil. Lloro de 7 días, 10 de la semana con ellos. ¿Pero por qué? Y porque es complicado, es alto rendimiento, es alta competencia, son hombres que por ahí no todos se llevan bien. Los 8 arriba del bote, más una voz aterciopelada como la mía, gritándoles y dándoles indicaciones y marcándole el error constantemente, puede ser un poco irritable. Sí. Entonces, bueno, es complicado convivir con hombres. ¿Pero el deporte es así? O... Sí, entre las mujeres también hay un poco de rispideces. Ah, entre las mujeres todo. Pero aparte el alto rendimiento te lleva a eso, ya te lo van a poder explicar un poco mejor. Tenés de todo, yo soy instructora de canotaje, tenés el tipo que viene y pregunta, che, acá en clase de canotaje, sí, sí. Bueno, ¿y cómo tengo que hacer? Yo soy la profe, tenés que arreglar conmigo. Ah, ¿sos mujer? Sí. Sí, ¿no ves que soy mujer? Ponele, no sí, sé. Sí, sí, sí. Y después tenés gente que viene y te busca porque sos tal persona. Entonces, hay de todo, ¿no es cierto? Es como un poco y un poco. Y a veces una también hace, ¿no? Su parte. Por eso también hay que dejar de victimizarse y ponerse de igual a igual con el resto, ¿no es cierto? Pero los compañeros me imagino que no, ¿no? Sí, al principio sí, olvídate. A veces. De todo. ¿Los compañeros también? Hoy ya no, la realidad es que hoy ya no. Pero... Yo trabajo en un mundo bastante machista, que es en el boxeo, soy comentarista de boxeo, y al principio estaban con la lupa ahí a ver qué dice esta mina. El error. Bueno, sí, pero la calle pasa. Pasa en el periodismo deportivo cuando le toca a una chica hacer campo de juego, comentar un partido. Pasa. Yo, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que por suerte cada vez menos, ¿no? Te tenés que hacer. También es un espacio. Aprendizaje. Bueno, pero cada vez menos, pero lo que dice la chica, si al principio uno está con la lupa, sí, se la hace sí, y cómo. Sí, es verdad. Parece sobre todo en esta actividad. No, a mí me da la sensación que la generación que viene después de la nuestra. Va a ser diferente. Es diferente. Sí, yo lo veo con mis creo hermanos. Que hasta ahora, sí, digamos, la gente más joven. Igual acá yo te digo, va, por remo hemos viajado un montón y bueno, estuve en Colombia y es impresionante, digamos. Era un bar. No, pero Colombia es muy machista. Bueno, un bar con un mijitorio al aire, tipo, en el medio del bar había un mijitorio. Y yo digo, no, me estás jodiendo. Yo me fui y me sacó la foto como así en como. En el medio del bar. En medio del bar, tipo, como que. Puedo no. mear acá, digamos, delante de todos. Sí, 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 sí. No, bueno. Te juro, digamos, están nosotras, digamos, también hacemos deportes que son de fuerza, que no son quizás femeninos, pero nos abrimos el camino igual y creo que. No hay que ponerse en género débil, sino que hay que decir, bueno, igualdad de condiciones para todos, digamos. Sí, lo mismo pasa con el aspecto físico. Claro. Si tenés los brazos marcados, tenés la espalda grande, siempre están observándote algo.